La ilusión de un niño estudiante de un jardín infantil de la ciudad se hizo realidad cuando su personaje favorito de enlace de televisión, Rufino, hizo acto de presencia en su cumpleaños número 4. Durante meses el pequeño admiró a Rufino y anhelaba tenerlo presente en su día especial. Desde tempranas horas sus compañeros de clase se prepararon con globos, pastel y una actitud festiva para celebrar junto al cumpleañero. El ambiente se llenó de alegría y emoción durante la inminente llegada de Rufino. Los docentes y la madre del niño, quienes estuvieron presentes en el lugar, expresaron su profundo agradecimiento por la presencia del personaje. Pues nosotros compartimos las noticias en la C10 y otros programas de interés, y pues Ángel hace parte también de esos momentos de integración familiar a través de la televisión, y está en una fase de admirar personajes, de tener sus superhéroes, y bastante sorprendida en ese momento en el que le dijimos: bueno, mi amor, ¿qué temática quieres para tu fiesta de cumpleaños? Y dice Rufino. ¿Pero por qué te gusta Rufino? Me dice: Rufino, mamá hace las cosas mal para que aprendamos a hacerlas bien, entonces yo quiero ser como Rufino. ¿Cómo están los niños? ¡Uno, dos, tres! Las docentes y la madre del niño, quienes estuvieron presentes en el lugar, expresaron su profundo agradecimiento por la presencia de Rufino, este personaje reconocido por enseñar a través de ejemplos negativos y aprender a hacer lo correcto. Fue una figura inspiradora para el pequeño y sus compañeros de clase. Se sabe todas las, no sé si llamarlo propagandas o todos los comerciales, los cuentan detalles: mamá, Rufino tira basura a la calle cuando la señora está barriendo. Entonces cuenta cuando se monta en la moto sin casco y se accidenta, cuando no respeta las señales de tránsito y pasa el semáforo en rojo y se accidenta. Y luego hace la reflexión respecto a cómo sí debemos hacer las cosas: mamá, no hay que contaminar el medio ambiente, debemos ponernos el casco, debemos respetar los semáforos, el semáforo en color verde es para avanzar. La presencia de Rufino en el cumpleaños creó un ambiente mágico y especial. El niño pudo disfrutar de la compañía y el cariño de su personaje favorito, creando recuerdos inolvidables en su cuarto aniversario. Este cumpleaños soñado demostró el impacto positivo que los personajes televisivos pueden tener en la vida de los niños, inspirándolos y haciéndolos sentir especiales en momentos importantes de su infancia. Hace las cosas más para que las aprendamos bien. Muy bien, ¿y Rufino es divertido? Sí, cuéntame una historia de Rufino. Rufino hace las cosas mal. ¿Y qué hace mal Rufino? Rufino bota el agua. ¿Bota el agua? ¿No ahorra el agua? ¿Y Rufino respeta las señales de tránsito? No. Pero luego aprendemos que esas cosas no se hacen y que ¿qué debemos hacer? ¿Debemos ahorrar agua? ¿Sí? ¿Por qué te gusta Rufino? Porque hace las cosas mal para que las aprendamos bien. Muy bien, mi amor. Ese es excelente. ¿Rufino es como un superhéroe? ¿Sí? El jardín infantil se convirtió en un lugar lleno de celebración y felicidad gracias a la presencia de Rufino. Sin duda, este cumpleaños quedará grabado en la memoria del niño y sus compañeros como un día mágico y lleno de alegría.